Desde que Esther salvó a su pueblo, se les dijo a los israelitas que conmemoraran el momento en que su dolor se convirtió en alegría y su luto en celebración. El Israel moderno y los judíos de todo el mundo todavía celebran la fiesta de Purim. Es un tiempo de fiesta, a veces llamado un carnaval judío, debido a los trajes y las actuaciones dramáticas que vuelven a contar la historia de Esther. La palabra Purim en hebreo significa suerte, por lo que la fiesta de Purim es la fiesta de la suerte. Amán echó suertes para averiguar qué día sería el más auspicioso para su malvado plan, y la gente le dijo que las cosas le irían bien en el día 14 de Adar, un mes en el calendario judío. La observancia ritual de Purim, por lo tanto, comienza con el día de ayuno o Esther, que significa el ayuno de Esther en el día 13 de Adar, que es el día anterior al día de la fiesta. El servicio de la sinagoga en la fiesta de Purim es la lectura del libro de Esther. El Begala es un pergamino que contiene el libro de Esther y es simbólico de las cartas enrolladas enviadas a través del imperio persa diciendo a la gente o al pueblo que los judíos habían sido salvados. El libro de Esther es el único libro judío de las escrituras que contiene ilustraciones en la sinagoga durante la lectura del libro de Esther. Cada vez que se menciona el nombre de Amán, la gente abuchea y pisa sus pies o hace cosas irreverentes, por así decirlo. Durante el Purim también hay costumbres divertidas, como es la cocción de pasteles de tres esquinas llamados Amestashen, que significa el bolsillo de Amán, u Osnán, Amán, que significa las orejas de Amán. Los niños se visten con disfraces y obras y hacen obras de teatro que se realizan con Amán siendo caracterizado como un monstruo y Esther como la hermosa reina que salva a todo Israel. La celebración moderna de Purim a veces es similar, parecida a lo que le llaman el día de Halloween o el día de brujas, donde los niños van de casa en casa y de trajes de princesa, reyes, héroes, para recibir dulces. Algunas comunidades judías incluso eligen a una mujer local para recibir el título de reina, la reina Esther, como parte de esa celebración. El 24 de julio, muchas personas celebran un día en la historia religiosa, cuando años de tribulaciones se convirtieron en alegría cuando los pioneros entraron en el gran valle del lago salado. Recordamos a nuestros antepasados héroes que nos dieron tanto a través de su fe y también obras similares al sacrificio fiel de Esther. ¿Qué hace su familia para celebrar el Día de los Pioneros? Puede que tenga tradiciones divertidas de una barbacoa familiar, viendo un desfile o disfrazándose como pioneros. Muchos jóvenes han disfrutado de ir en la pista donde han simulado la experiencia pionera. Puede que celebremos tiempos preciosos cuando el Señor nos ha bendecido individualmente. Estos recuerdos fortalecen nuestro testimonio y nos ayudan a recordarlo siempre si estamos en medio del dolor o una prueba particularmente difícil. El Señor dio a sus apóstoles esta esperanza sabiendo las pruebas futuras que tendrían. De cierto os digo que vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará, y aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando José Smith estaba en la cárcel de Liberty, él clamó al Señor para pedir consuelo, y el Señor le dijo a él lo siguiente: si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte, entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para ti. El elder Robert D. Hales dijo, y cito: el sufrimiento es universal, pero reaccionamos a él en forma muy personal. La adversidad puede afectarnos de dos formas: puede fortalecernos y purificarnos por medio de la fe, o puede destruirnos si no tenemos fe en el sacrificio expiatorio del Señor. El propósito del sufrimiento es fortalecernos. La fiesta de Purim sigue siendo un tiempo durante el cual los judíos recuerdan cuando su destrucción, que se parecía asegurada, se convirtió en liberación a través de la fe de una mujer judía valiente. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nosotros también podemos celebrar a los pioneros de nuestra fe de una manera muy personal. Podemos recordar los momentos en que el Señor ha convertido nuestro dolor en alegría.
podemos encontrar gozo en el Señor en esa semana, por ejemplo, mientras lo recordamos a Él y el poder del Señor de convertir nuestra tristeza en una celebración.